Largaron la cuarta competencia, premio Fariat. Toma la punta el número 4, esa ranchera corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, Afirmatino. Tercer lugar por fuera para el número 9, Pure Double. Cuarta ubicación, reaccionando el número 10, Conani Queen. En el quinto lugar corre el número 2, Picantona. A dos cuerpos y medio más atrás viene corriendo el número 7, Donatelio. A cuatro cuerpos viene actuando el número 5, Ipiranga Kenyan. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400 en 22 segundos con 86 centésimas y no hay variantes. La puntera es el 4, esa ranchera mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 9, Pure Double. A la cabeza se viene desempeñando el número 1, Afirmatino. Cuarta ubicación por fuera para el 10, Conani Queen. Quinto lugar a cuatro cuerpos y medio viene actuando el número 2, Picantona. A cuatro cuerpos adentro que es el número 7, Donatilio. A tres cuartos de cuerpo corre el número 5, Ipiranga Kenyon. Comienzan a volcar el código y van a hacer ingreso al tiro derecho final con el número 8, Kebel, en la última posición. Enfrentan la señal indicatoria de los últimos 400 metros y hay lucha en la vanguardia. Adentro el 1, Afirmatino. A su costado exterior lo va haciendo el número 9, Pure Double. A la cabeza se coloca el 10, Conani Queen. A tres cuartos de cuerpo corre el 4, esa ranchera. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. El puntero es el 9, Pure Double. Mantiene tres cuartos de cuerpo su ubicación del número 5, Ipiranga Kenyon, que sale resueltamente en busca del vanguardista. Adentro atropella el número 7, Donatelio. Los competidores enfrentan los últimos 50 metros. El puntero es el 9, Pure Double. Mantiene ventajas apreciables sobre el 5, Ipiranga Kenyon. A la tercera ubicación, el 7, Donatelio. ¡Cruzaron el disco!